Este video tutorial de After Effects es patrocinado por ajuice.com. Hola tuteros, les saluda Héctor Heredia y bienvenidos a un video nuevo de ajuice, donde el día de hoy estamos en oferta por el Black Friday del 2022. En este mismo momento, de hecho, está corriendo ya la promoción de Black Friday con hasta un 99% de descuento en los productos completos de todo ajuice, que no son para nada menos, donde hay colecciones para constructores de NFT, transiciones líquidas, transiciones de fuego, tenemos incluso elementos de cyberpunk, tenemos elementos de neón, o sea, hay un montón de cosas, transiciones, composiciones ya predefinidas que puedes usar, elementos, incluso que podemos agregar a nuestras animaciones elementos de, digamos, como Pixel Perfect, o también incluso tipografías kinéticas que están en movimiento, animaciones de texto, animaciones de títulos creativos, bueno, colecciones para crear historias de Instagram. En fin, hay un montón de cosas, inclusive, bueno, ustedes los que ya conocen ajuice también incluso tienen una herramienta para crear videos de forma, digamos, inteligente, donde tú solamente le das tus imágenes y tus videos y tu música y él hace el resto. Así que ajuice tiene todo esto en un increíble bundle o paquete completo donde viene toda esta colección que, bueno, está valorado en un montón de plata, pero que ahora mismo puedes aprovecharlo en este Black Friday por tan solo $149 si entras ahora mismo al sitio web de ajuice.com, que ahí el link va a estar abajo en la descripción. Vas a encontrar esta oferta que obviamente quedan ya pocas horas y que tienes que aprovecharlo ahora mismo, y vas a poder entonces obtener todo el paquete completo de por vida, que tiene más de 70 paquetes y mucho más de lo que ya te he nombrado anteriormente, ¿no? Así que tienes que ir a ajuice Black Friday y ahí vas a entrar y vas a poder acceder. El link lo tienes abajo en la descripción y vamos a ver qué es lo que trae esto. Bueno, como les comentaba, esta es la página. Si tú entras ahora mismo a ajuice, bueno, ahora mismo con lo que estoy quedan solamente 15 horas para aprovechar el Black Friday, que es por tiempo limitado, como bien lo dice allí. Entonces, la oferta especial es que puedes conseguir todo el One-on-One Bundle Lifetime, que obtienes más de 70 paquetes, que son muchos de los que se ven allí en ese video, por tan solo $149. Esto en realidad está valorado en 8.000 y tantos dólares, y créeme que son un montón de cosas. Yo creo que el que tiene esto realmente no tiene para qué buscar otros paquetes de plantilla, ¿no? Porque aquí realmente está todo, y lo mejor es que está todo integrado dentro de ajuice. Bueno, aquí hay muchos de los paquetes que ellos tienen, si tú los quieres comprar por separado, pero obviamente que si los compras por separado no tiene ninguna, no conviene para nada, porque puedes comprar toda la galería de los paquetes completos a un precio bastante, bastante accesible, ¿no? O sea, estamos hablando de que de gastar $8.000 a gastarte solamente $149. Yo tengo la última versión. Si nosotros pasamos a After Effects, fíjate que puedes ver todos los paquetes. Yo recuerdo cuando yo comencé con ajuice, hace muchos años que uso los productos de ellos también, eran como unos 5 o 6 paquetes, y ahora es una infinidad, pero impresionante. O sea, imagínate, humo de cigarrillos, partículas de arena, partículas de gas, o sea, mira, incluso efectos de agua, un montón de cosas, tenés backgrounds animados, títulos creativos, elementos líquidos, ¿no? O sea, este me gusta mucho. De hecho, podemos ver incluso que acá yo estuve haciendo algo con algunos de esos paquetes que tienen. Por ejemplo, digamos, esos elementos que aparecen allí, como estas partículas, los saqué de 8-bit effects, que son efectos con pocos píxeles, que también están muy de moda. También tenemos lo que son las transiciones cyberpunk, o sea, acá hay un montón de cosas, tenemos fondos, tenemos iconos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Elementos de líneas, de carga. Por ejemplo, si quisiéramos poner esto, sencillamente tú le das doble clic. Y lo bueno es que está todo aquí, ¿no? Porque la instalación de esto es muy sencillo. Sencillamente tienes que instalarlo como una extensión en tu After Effects y ya puedes accesar a ello. No tienes que instalar nada más, porque todo esto lo descarga directamente ajuice desde su servidor.
Tú solamente tienes que entrar aquí con tu cuenta, loguearte y ya vas a tener todo integrado acá y él lo va descargando, ¿no? Entonces, una vez que, digamos, él descarga estos elementos, él te los coloca en la, digamos, en tu composición. Fíjate, por ejemplo, ahí me puso como este elemento de carga, ¿no? El que, bueno, ahora mismo quizás no se ve, estéticamente no se ve bien ahí, pero es una muestra de lo que puedes ir haciendo. Obviamente, bueno, aquí están todas las transiciones, por ejemplo, transiciones de luces, tenemos transiciones líquidas, que son en parte de estas que puse acá en esta demo. Fíjense cómo pasa ahí entre un clip y el otro, es muy fácil. También tenemos lo que les dije, lo que son, digamos, estos backgrounds o trailers con este efecto VHS retro, que también está muy en tendencia hoy en día, las cosas retro, colores, todo con esa, digamos, esa dinámica. Fíjense, yo puedo agregar esto, sencillamente le doy un doble clic y dice que, claro, va a descargarlos. Y claro, una vez que, digamos, lo descarga, te lo va a colocar aquí en tu composición y ya puedes, digamos, hacer uso de él. Fíjense cómo ahí pone VHS video, yo puedo entrar a este, digamos, a este título y cambiarlo, ¿no? O sea, de hecho dice, edita tu texto acá, tú entras acá y dice, no sé, Fútbol Club, de repente pude haber puesto ahí y cambias el otro título y no sé, Club, y puedes cambiar la fuente, por supuesto, o sea, no sé, ponerle una más interesante. Y ahí lo tendríamos, ¿no? Entonces, fíjate cómo rápidamente tú puedes tener una animación predefinida que de repente, si tú no sabes, o bueno, o sabes hacerlo, obviamente, pero quieres lograr un aspecto igual a esto, bueno, digamos, de alguna forma esto te ahorra tiempo porque ya lo tienes acá y lo puedes editar de forma muy, muy, muy sencilla, ¿no? Bueno, Ageuse no solamente tiene paquetes, ¿ok? O sea, no solamente son estos paquetes animados, predefinidos y todo lo demás, que por lo demás están súper bien porque, bueno, tenemos otros como estos de neón, tenemos patrones de textura. Entonces, a mí me está muy, muy bueno que esto antes no lo hacía, que es como que te da como esta vista previa de lo que hace este paquete, como para que tú lo tengas acá y tú dices, ya, me voy a descargar este, porque en el momento que adquieres el paquete los tienes todos acá, pero fíjense que tienen una nubecita y tienes que descargarlo, ¿no? Pero ya yo los tengo todos disponibles porque, digamos, tengo el bundle o el paquete completo de Ageuse, ¿ok? Entonces, los que aparecen sin la nube, bueno, son porque ya los tengo descargados, obviamente. Pero además, Ageuse también tiene algunas herramientas adicionales que vienen de forma totalmente gratis. Si tú vas a la página de Ageuse, fíjate que tú también puedes encontrar aquí lo que son free plugins. Y, o sea, que son plugins totalmente gratuitos, si es que de repente ahora mismo no puedes acceder a la oferta de Black Friday. Y puedes descargar el paquete inicial que trae algunos efectos básicos, pero bien sencillos, que te pueden servir para comenzar en tu proyecto. Trae 138 efectos de sonidos. Y bueno, trae algunas otras cositas como esta Motion Café UI Package. Esto te permite exportar GIF desde After Effects. En fin, hay un montón de colecciones y cosas que aquí puedes descargar de forma gratis, como el Copy-Ace, que es como un script que te permite copiar y pegar fotogramas de forma mucho más rápida. Igual que Shifter, que te permite desplazar transiciones, marcadores, fotogramas en las capas de tus proyectos de una forma mucho más rápida, de manera que puedas aumentar tu productividad, ¿no? Pero en el momento que tú instalas Ageuse, tú vas aquí a Ventana y fíjate que aquí están lo que yo te decía, Copy-Ace, Font Preview, Shifter, ¿ok? Y es que son extensiones que ya vienen de forma gratuita con Ageuse. Entonces está bastante interesante. De hecho, yo por buen tiempo llegué a estar usando el Shifter, pero bueno, ahora estoy usando el Motion Tools en ese sentido. Pero aquí hay otras herramientas muy interesantes. Por ejemplo, fíjate que, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un loop de una animación, no sé, supongamos que voy a cortar esta capa hasta aquí, que es un título, ¿no? Y quiero que se repita. Fíjate que aquí está esta herramienta, que en otros tutoriales, si se acuerdan, siempre vamos al remapeo de tiempo y colocamos esta expresión muy similar a esta que coloca aquí, que es loop out, con una expresión cíclica que adentro. Bueno, esto ya lo hago automáticamente, de manera que, fíjate, me permite repetir esa animación hasta el infinito y al más allá con un solo clic acá, ¿no? Entonces, esas son de las cosas, o puedes cambiar el punto de anclaje de esto. Fíjate, si lo quiero poner en la parte izquierda inferior, aquí te lo coloca.
O sea, lo puedes hacer también de esa forma, ¿no? Puedes duplicar estas composiciones dentro y revincular las expresiones con con esta opción. Si es que tuvieses una composición como esta, yo la puedo duplicar desde acá, pero no solamente te la duplica acá, sino que en el panel de proyecto también te la va a, digamos, bueno, debe estar por aquí perdida en alguna parte, pero digamos, te duplica, ¿no? Si vamos a buscarla aquí, de capas en el proyecto. Claro, ahí está, ¿eh? Fíjate que originalmente es Firefox Parser 4, pero al yo darle aquí te la duplica tanto en la composición como en la capa de proyecto y te la sustituye automáticamente. Eso está súper bueno porque muchas veces cuando nosotros estamos trabajando con la misma composición, con los mismos efectos, con todo, tienes que duplicarlo primero venir acá, duplicar y después arrastrar y colocarlo en la línea de tiempo. Bueno, esto te lo hace directamente, ¿no? Todo ese trabajo. Este otro te permite cambiar lo que es la duración de las capas y las composiciones de forma automática. Fíjate que esto ahora mismo dura, qué sé yo, un par de segundos. Si yo le doy ahí, yo le digo ya, yo quiero que dure 15 segundos. Esto va a hacer que, fíjate, dure 15 segundos, ¿no? Entonces, es súper bueno tener eso porque si no tendrías que entrar acá, ir a composición, ajuste, meterte aquí, cambiar la duración y todo el tema, que obviamente te toma, eso tomaría mucho, mucho tiempo, ¿no? Bueno, y así tenemos este otro que es para. Esta otra te permite congelar fotogramas y este último, bueno, te permite ver otros complementos como los que ya mencioné, que es el copy-paste y el shifter. Bueno, y por último está este que te permite limpiar la carpeta de Ajust para eliminar elementos no utilizados. Así que esto es Ajust. Recuerda que si puedes entrar ahora mismo a la página de Ajust, vas a encontrar la oferta o digamos la oferta por tiempo limitado de lo que es el Black Friday, que ahora mismo quedan 15 horas, 6 minutos en el momento que yo estoy grabando este video, pero lo voy a subir cuanto antes para que puedan aprovechar. AU siempre está haciendo este tipo de oferta, pero creo que esta es la primera vez que veo que lo hacen de forma más considerable, ¿no? O sea, abultadamente considerable. Estamos hablando de un 98% de descuento en todos estos productos que nosotros acabamos de ver. Ahora, ¿cuáles son mis conclusiones finales acerca de esto? Yo, bueno, sé que son, digamos, comentarios divididos, pero siempre lo digo y lo repito, para aquellas personas que están comenzando o que sencillamente no quieren aprender After Effects, que no quieren aprender Motion Graphics, animación, que no es lo suyo, pero que en algún momento dado sí necesitan editar videos, quieren colocar ciertos elementos de forma sencilla, sin tener que complicarse mucho la existencia, sin tener que entrar en profundidad con lo que es el manejo del programa, Ajust cumple perfectamente eso. Incluso para aquellos que sí trabajan con After Effects, que están creando proyectos de forma continua, que son filmmakers, por ejemplo, y que tienen un uso más o menos básico de lo que es el After Effects. Obviamente estos paquetes te van a ayudar muchísimo, te van a acelerar mucho tiempo porque tienes todo acá, ¿no? Tienes un montón de cosas además que son no son cosas estáticas, sino que puedes personalizarlas. Por ejemplo, las transiciones, puedes hacer que sea más rápido, puedes hacer que sea más lento, que los elementos animados como por ejemplo estas partículas, por ejemplo, fíjense, esa explosión ahí está en amarillo, pero yo lo cambié de color, ¿ok? Entonces, esa es, digamos, una de las cosas que permite también hacer esto, ¿no? Que nosotros podamos de forma rápida poder trabajar con estos elementos que ya están animados, que ya están preanimados y podemos nosotros con pequeños clics, un poco de clic, poder, digamos, editarlos y sacar algo rápidamente, sobre todo aquellas personas que están, como les digo, haciendo proyectos y están con el tiempo contrarreloj todo el tiempo y estas cosas, este tipo de herramientas te agradezco. Y todo por $150, bueno, mucho más todavía, ¿no? La verdad que vale mucho la pena porque no es una suscripción, es una compra única de por vida, así que por $150 tienes todo este montón de paquetes para toda la vida. Esa es mi recomendación. Aquí abajo en la descripción van a tener el link para que puedan acceder a la oferta hoy en día de Ajust, de Black Friday. Recuerden, es por tiempo limitado. Así que los quiero mucho y muchas gracias por estar acá. Dejen sus comentarios en la parte de abajo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete al canal si es tu primera vez que llegas acá y bueno, ahí nos estamos viendo en un próximo video. Chao.